Muchas cosas. Yo creo que desde el, el punto de vista, la perspectiva de una administración local, en este caso un ayuntamiento, que eh, poca legislación podemos dictar y tampoco participamos en los decretos generales, pero bueno, siguiendo todas las pautas y las normativas que las autoridades sanitarias del gobierno del Estado y las comunidades autónomas aplican, pues nosotros aquí yo creo que hemos hecho muchas cosas. En el primer momento nos hemos volcado con la desinfección de todo tipo de calles y lugares. Públicos del municipio de Garachico. Hemos llegado a todos y cada uno de los rincones de este municipio, desde el, el barrio más alto, que es la montañeta, hasta los barrios de la costa y, evidentemente, con mayor eh, interés, sobre todo en, lo, en los lugares más concurridos. ¿no? Eh, hemos eh, aplicado toda la normativa en playas, incluso con cita previa. Eh, hemos eh, ayudado a, a los escolares que no han tenido recursos en, en nuestro municipio para acceder a. Para salvar la brecha digital, que, que bueno, que es algo que afectaba muchísimo, hemos ayudado a familias vulnerables. Eh, estamos, hemos puesto unas normativas de entrada a los a las edificios públicos, yo creo que bastante restrictivos. Eh, hemos puesto hasta megafonía en ciertos lugares del municipio para aconsejar a, el uso de, de, de mascarillas y, y, el, y, el, y el respetar las distancias. Bueno, hay muchas cosas que, que se han hecho y seguimos haciéndolas. Dentro del granito de arena que podemos aportar los ayuntamientos eh, en esta crisis, que, que no es mucho, no es mucho el margen que, que nos dan y el que tenemos, pero procuramos hacerlo porque yo creo que aquí se trata de cada uno desde nuestra responsabilidad y desde los que podemos hacer, hacerlo. Si cada uno hacemos lo que nos mandan o lo que nos dicen. Yo creo que al final esta crisis pasaría más rápido. Lo que pasa es que desafortunadamente no, no todo el mundo hace las cosas correctas, no todo el mundo sigue las indicaciones desafortunadamente. Y lo que hacemos siempre nosotros, aparte de lo que he dicho, es siempre intentar recomendar, recordar eh, permanentemente, aunque sea pues que llegas incluso hasta ser pesado a recomendar todos y cada uno de los días a la ciudadanía que cumplan con, con las medidas que, se, que nos recomiendan, que tampoco son muchas ni son tan complicadas. Sí, eh, el uso de la mascarilla, como, como estoy diciendo, como estamos diciendo, es fundamental. Incluso esperemos que el gobierno de Canarias, en poco tiempo, en el mayor breve tiempo posible, eh, las ponga como obligatorias en cualquier caso, como han hecho el resto de comunidades autónomas. Eh, una manera de fomentar... Ese uso, aparte de ayudar a muchas personas que no tienen dinero para comprarse una mascarilla cada día, es pues eh, nosotros haber repartido una mascarilla a cada uno de nuestros ciudadanos, mascarillas que son reutilizables, que se pueden utilizar muchas veces, entre 20 y 40 veces, y esa personalización eh, que a la gente, a todo el mundo en sus municipios, les gusta eh, llevar el nombre o los colores de su pueblo. Eh, ...de cualquier forma, sea en una gorra, sea en una camisa... Eh, ...en este caso una mascarilla... ...si eso, que entendemos que es así, de hecho lo está haciendo... ...fomenta el que la gente se las ponga más, pues mejor... ...a veces hay gente que no le gusta usar mucho la mascarilla... ...pero como en este caso, lleva los colores de su municipio... ...pues se la pone, pues bueno, pues ya estamos... ...creo que en ese caso cumpliendo con, con una eh, de nuestras obligaciones... ...que es el fomentar eh, el que se cumplan todas estas medidas... ...fiestas diferentes... Eh, el lema es vivirlas desde dentro. Es eso, es recabar imágenes de, de años anteriores cuando las fiestas se podían hacer de manera normal, transmitirlas a través de los medios de comunicación como el de ustedes, por ejemplo, eh, y hacer algunos actos, pero de manera muy controlada, con muy poca gente, aforo limitado, evidentemente, y con todas las medidas de seguridad, pues impuestas, las que están. Porque también yo entiendo que para la, la administración tiene que dar ejemplo y, y los actos, actividades que organiza la administración tienen que tener el máximo control para que las personas, los privados que quieran organizar algún acto, pues se fijen en, en eso que hace la administración y digan, oye, si lo hacen ellos, nosotros también lo tenemos que hacer. Porque al final eh, la administración tenemos que ser eh, el espejo, deberíamos ser el espejo donde se miraran los demás. No siempre lo conseguimos. En este caso... Nosotros intentamos hacerlo y por eso ese tipo de actos son actos muy controlados y donde las medidas de seguridad eh, es lo principal. Es verdad que hay que ayudar al sector cultural, al sector festivo. Son, es mucha gente la que trabaja en esos ámbitos. Nosotros lo hemos hecho en todos estos años, ahora es más complicado, pero de alguna u otra manera no podemos abandonarnos. No podemos abandonarlos, perdón. Eh, a fin de cuentas, eh, es muchísima gente la que está perjudicada en esta crisis, en Canarias mucho más, con más de un 40%. Eh, afectados por el tema turístico, pero también está el sector cultural, que está siendo muy, muy afectado en, en todos los lugares, y a los que también tenemos que darles pues, alguna vía de salida. Eso sí, siempre y siempre no me canso nunca de insistir, cumpliendo con todas las medidas de seguridad mmm, que se impongan, incluso si tienes que apretar un poquito más, también se hace. Sí, nosotros fuimos uno de los ayuntamientos, de, no, de los no muchos ayuntamientos, que aprobamos un presupuesto antes de empezar el ejercicio económico donde se van a aplicar, o sea que aprobamos los presupuestos el año 2019, va a aplicarlos en 2020, pero claro, ya en marzo de 2020, de este año, pues lo que se había aprobado es papel mojado en su mayor parte. Hay que tener en cuenta eh, que los ingresos pueden caer en más de un 30%, todavía no lo tenemos las cifras claras, vamos a ver si el turismo no se tuerce, eh, la reactivación que está teniendo. Y, y no son tantas las pérdidas, pero bueno, el bloque de financiación Canario solo, pues las pérdidas pueden aproximarse al 50% de los ingresos que teníamos previsto realizar los ayuntamientos. La morosidad va a aumentar también por motivos de que hay mucha gente que está pasándolo mal y que lo va a pasar mal de aquí a final de año y por lo tanto si los ayuntamientos teníamos previsto un presupuesto aplicando unos ingresos determinados, si esos ingresos te bajan un 30, un 40%, encima hay bastante más demanda de ayudas sociales, de ayudas a los comerciantes, etc., pues imagínate, ¿cómo puedes hacer que con un 30 o un 40% menos de ingresos tienes que incluso ayudar a más gente? Y que todos los sectores quieres que no los dejes abandonados. Ya dije antes, el sector cultural, el sector eh, festivo, que puedes decir, vamos a, vamos a recortar, a quitar todas las partidas que teníamos para esto para aplicarlas a otras cosas. Pero es que también esa gente está pasándolo mal y tienes que ayudarle o no puedes dejarlos también eh, al garete. O sea, al final eh, es, es difícil, eh, es muy difícil. Y sobre todo porque hasta el momento actual, todavía desde el gobierno no se nos ha dado ninguna certeza sobre si los ayuntamientos vamos a tener alguna manera de poder paliar esa merma de ingresos a través de la utilización de los remanentes de tesorería, de los, eh, de los superávit del año anterior, eh, algún fondo especial que pueda haber, alguna flexibilización en la regla del gasto, todavía eso no, no se ha decidido y por lo tanto eh, estamos a mitad de año, estamos mmm, prácticamente de aquí a un mes iniciaremos la recta final de este año y todavía no tenemos certezas ni sabemos cuánto dinero podremos recaudar. Y, de, y, y por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer de aquí a final de año? Que es una época que puede ser complicada porque los ERTES van a acabar en septiembre, teóricamente. Y a partir de ahí, pues si la economía no se reactiva, mucha gente que está en los ERTES van a, a pasar a, a estar como parados eh, en, 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 al 100%. Ahora no lo son, después pasan a hacerlo y por lo tanto situaciones eh, familiares pueden agravarse de aquí a unos meses, y, y bueno, por lo menos los ayuntamientos querremos estar preparados para eso. Y la preparación para eso es saber con qué dinero vamos a contar. Sí, tú lo has dicho, mucha gente, incluso mucha más gente de la que podíamos prever hace unos cuantos meses. Eso es bueno, por el lado de que, bueno, Garachico, como tú has dicho, vive en, en gran parte del turismo, de la gente que viene, de la gente que gasta su dinero aquí, lo cual estamos encantados que lo sigan haciendo pero por otra parte te crea más dificultades a la hora de controlar en la parte sanitaria el, los lugares de baño que este año, pues mira, afortunadamente y, y tuvimos la gran noticia de que nos dieron las dos primeras banderas azules que se le han conseguido a Garachico en toda su historia no solo una sino dos en la playa del molle y en el caletón pues evidentemente eso quiere decir que las medidas que nosotros tomamos ahí sobre todo desde el punto de vista de seguridad son las máximas porque no te dan una bandera azul sino si no tienes unas medidas de seguridad plenas, ¿no? entonces eh, bien esas, esos dos lugares, pues tienen no uno sino dos y hasta tres socorristas en todo momento, eh, hay un, un aforo restringido evidentemente y en concreto el caletón y la piscina municipal eh, tienen cita previa a través de, de una aplicación informática donde la gente tiene que reservar su hora y estar allí y, y bueno, una cantidad limitada que pueden usar ese lugar en, en esos momentos son lugares que no tienen tanta capacidad de aforo como la playa, por ejemplo, y claro, mucha gente los quiere utilizar, los Paisines Naturales del Caletón, encima ahora con bandera azul, son de los lugares de baño naturales de los más importantes de, incluso de España, no lo, que lo diga yo, sino porque lo dicen los expertos en turismo, eh, son muy demandados. Entonces, si quieres lograr que todo el mundo los pueda disfrutar y que no haya aglomeraciones dentro, pues tienes que hacerlo con ese tipo de aplicaciones, de momento están funcionando bien y esperemos que siga de, de esta forma. ¿no? Bueno, eh, en un principio todo esto era muy desconocido, ¿no? y, y la gente sí que tenía mucho más miedo. Lo ha ido perdiendo, eso es bueno y es malo. No es bueno vivir con miedo, pero tampoco es bueno eh, vivir pensando que, que todo está solucionado ya, ¿no? En aquellos momentos la gente sí que demandaba, la gente prácticamente para tocar un pomo de una puerta, para, para, para pasar por una acera tenía muchas precauciones, ¿no? Llegabas a tu casa, te quitabas los zapatos y entrabas a de tu casa con otros. Eso no se está haciendo ahora. En aquel momento eran muy importantes las infecciones y ahora también, vamos a reiniciarlas dentro de poco, ya dije antes que hicimos una campaña de desinfección, no sé si hay algún otro municipio que lo haya hecho igual, donde llegamos a todos y cada uno de los rincones del municipio. Porque claro, nosotros tenemos lugares más frecuentados. Ahí, pues evidentemente, apretábamos más. En el, casco. el casco es un lugar muy visitado desde el primer momento, ya estaba viniendo gente. Pero también los barrios tienen gente eh, a la que hay que atender. También los barrios pues, tienen miedo, tienen respeto a las cosas, tienen que, ser, tienen que sentirse atendidos. Por eso hicimos ese, esa campaña. Bueno, nos costó un, una cierta cantidad de dinero, pero lo hicimos gustosamente. Creo que funcionó muy bien y que vamos, es algo que vamos a retomar dentro de poco. Pero ahora ya, sobre todo los lugares donde hay más visitas, evidentemente los lugares costeros, ahora en verano, en la avenida Marítima, eh, ciertos lugares del conjunto histórico, eh, pues están muy concurridos, los fines de semana pues, prácticamente no cabe la gente y, y son lugares que hay que extremar en la limpieza, aparte de la colocación de totem, dispensadores de gel, la parte de, en, en las zonas externas, de, de todo el municipio que también lo hemos hecho, que, que también somos de los pocos municipios que lo hemos hecho. Eh, pero bueno, ya dije antes que todo lo que sean medidas para que las medidas, se, para que todo lo, lo indicado se cumpla, para que la gente no tenga excusas en que no tengan elementos en ese momento a mano. Si tienes, al lado tienes un, un bote de gel para lavarte las manos, eh, tienes mascarillas que están proporcionados eh, tienes eh, una megafonía que te está indicando eh, a cada momento las, lo que tienes que hacer. Eh, tienes aforo limitado en las playas, tienes incluso cita previa, muchas cosas. Yo creo que los ayuntamientos tenemos que hacer todo lo posible, sobre todo con. incluso si hay que hacer medidas efectistas, hay que hacerlas. No es de cara a la galería, no, es para que la gente comprenda que hay que hacer algo. ¿no? En este caso no es para salir los medios de comunicación, sino es para que la gente entienda de una manera o de otra que esto es una cosa muy seria, que. Que la hemos vivido y la seguimos viviendo y la vamos a seguir viviendo, y por lo tanto, todo lo que los ayuntamientos puedan hacer para indicarle a la gente lo que tiene que hacer, pues bienvenido sea. Siempre recordamos las campañas que desde hace unos años está haciendo la Dirección General de Tráfico sobre esas imágenes tan impactantes, sobre accidentes de circulación o sobre lo que provocan ciertas enfermedades, en el caso de, de para eh, aconsejarnos el uso del tabaco, etc. O sea, esas campañas que son a veces duras, a veces con, con mucho efecto mediático, eh, es lo que los expertos te dicen que tienes que hacer para que la gente definitivamente comprenda las cosas, porque a veces hay gente que, que diciendo ser las cosas de, de, de buena manera nunca comprenden ¿no? o no quieren comprender. En cuanto a las obras, mmm, las que ya se estaban haciendo antes del confinamiento, alguna tuvo que parar unas cuantas semanas. Ahora las obras funcionan de manera un poco más lenta, porque evidentemente por los protocolos de seguridad pues hay ciertas unidades de obra que no se pueden hacer igual, los trabajadores no pueden estar muy juntos, hay determinadas cosas, las determinadas labores que no se pueden hacer igual que antes, pero bueno, van, van, van transcurriendo. ¿no? Tenemos otras en marcha, la verdad que no nos podemos quejar en el paquete de, de actuaciones. Que, que se están haciendo y las que se van a hacer próximamente, que son muchas. El trato con el gobierno y con el cabildo, evidentemente, incluso dentro de la pandemia, se ha cortado la línea de, de, de reuniones en cierta forma, ¿no? No, no nos podíamos ver personalmente, aunque sí se ha retomado, o sea, se ha tomado una línea que antes no la habíamos explorado mucho, que era las videoconferencias. Y yo, por ejemplo, hombre, el gobierno siempre es, un, es una administración un poco más, aleja, más alejada. No he tenido tanto trato, es la, es la verdad. No he tenido la suerte de ser muy recibido de momento. Con el Cabildo es otra cosa, el Cabildo es más cercano. Y, y bueno, yo no, por ejemplo, no puedo tener quejas del presidente del Cabildo porque en todo momento en que lo he llamado me ha atendido y por lo menos no siempre se solucionan las cosas que uno pide, pero sí que eh, por lo menos la atención siempre la he tenido hasta el momento y, y no puedo tener quejas de por lo menos del presidente del Cabildo, de, de Pedro Martín. En el trato que ha tenido hacia, hacia mí y hacia cada chico hasta el momento. Yo creo que al confinamiento no vamos a llegar, pero no porque no hiciera falta, sino porque si lo hacemos otra vez. Mmm, bueno, el presidente del gobierno de Canarias ha dicho el pasado domingo en una entrevista, fue bastante ilustrativo, diciendo que eh, si tenemos que confinarnos otra vez, en Canarias nos va a matar el hambre. Bueno, una frase un poco dentro de la línea que dije antes sobre esas campañas. De, de promoción para que la gente haga las cosas y hacer las cosas de manera impactante. Puede ser que el presidente del gobierno lo haya hecho así o no, pero eh, es una frase eh, que lleva mucho de verdad y de realidad. No es que no estemos en condiciones para podernos confinar otra vez. Eh, ahora mismo, en el momento que estamos, estamos finalizando julio, estamos ya con datos de contagio me refiero al conjunto del Estado español, eh, iguales que los momentos más críticos de la pandemia en el mes de abril. Por lo tanto, si en aquel momento se nos confinaron, en estos momentos, con nuestras mismas cifras, podíamos confinarnos otra vez. No se va a hacer porque no se puede, ya no hay dinero en, el, en la administración pública. Ya te dije antes cómo estamos los ayuntamientos y, evidentemente, si no nos llegan los ayuntamientos, porque tampoco las otras administraciones tienen dinero para eso. Se ha gastado mucho en ERTE, eh, se ha gastado mucho en, en ayudas necesarias, pero eh, de dineros que no estaban previstos en, en las arcas de la administración y, encima, con muchos menos ingresos de los que te podías prever antes de, de comenzar el año. Como dije antes, a todas las administraciones nos pasa lo mismo. Muchos más gastos sobrevenidos, necesarios, por mucha gente y empresas que están pasándolo mal, pero con muchos menos ingresos. Entonces al final eh, los ajustes que haces presupuestarios llegan hasta un punto, llega un momento que ni siquiera tienes ya opción de, hacerlo, de hacer más. ¿no? Entonces en esa situación estamos, estamos todas las administraciones. Y por lo tanto, aquí no hay otra sino intentar convivir con esto, pero lo principal, que seamos responsables todos. Claro que podemos estar haciendo nuestras eh, funciones y estar en la calle, incluso di divertirnos, que ahora mismo se puede hacer casi de todo, pero por favor, hay que hacerlo con, con seguridad, para nosotros y para los demás. Si se hace así, hombre, no estamos en las condiciones que estábamos antes, evidentemente. Ya estamos mentalizados que hasta que no haya remedio, pues estaremos así, pero podemos llevarlo mucho mejor y las cosas se pueden hacer. Como digo, repito, desde el punto de vista económico, eh, podría decir que no es posible confinarnos otra vez, de la forma en que lo hicimos en, en marzo, abril de, de, de este año, hace un par de meses nada más. Ahora, con los mismos datos, no se hace y no se va a hacer muy difícil, excepto a lo mejor algún, algún pequeño, un pequeño pueblo, algunas calles de una ciudad, que es lo que, lo que estamos viendo en la península, pero nada más, no, no, no podemos eh, parar la maquinaria económica otra vez, porque entonces sí que no vamos a salir nunca de, de esta crisis. ¿no? Entonces, fíjate lo complicado que es y fíjate lo dramático que es decir, mire, es que aunque desde el punto de vista sanitario tengamos que hacer esto, no lo hacemos porque si no nos hundimos de otra forma. Entonces... Lo único que queda es seguir por parte de los que tenemos alguna responsabilidad seguir pidiendo esa responsabilidad a todos y cada uno de los ciudadanos es la única forma y comprendan lo que es así de una u otra forma eh, no podemos decaer por eso mmm, que bueno la, la función de la administración es esa y diciéndote que mmm, la situación de confinamiento se ha producido otra vez pero ya te digo sigo repitiendo no porque no haya condiciones para ello sino porque ahora ya sí que no es posible si no no nos levantaríamos nunca insistir insistir en, en lo que he venido diciendo máxima responsabilidad solamente son tres cosas las que nos dicen que nos lavemos las manos continuamente o la, o la mayor frecuencia posible que mantengamos las distancias y sobre todo que nos pongamos la mascarilla la mascarilla es fundamental yo espero que el gobierno de Canarias tome la, la decisión de obligarla en todo momento, porque así nos será más fácil a todos los que tenemos que controlar la falta de uso, controlarlo mucho más fácil. Los agentes del orden trabajarían mejor así y con más ganas, incluso. Pero que todo depende de nosotros. Evidentemente, en la parte pública podemos ver lo que se hace. Una vez que pases de un domicilio hacia adentro, no sabes lo que está, lo que está pasando ahí. Esas fiestas que se están organizando, esos cumpleaños. Háganlo, pero con mucha responsabilidad. Es la única forma de salir. Al final, si seguimos de esta forma, vamos a estar así mucho tiempo. Y todo ese tiempo que estamos perdiendo ahora nos va a costar recuperarlo. Y vamos a estar, para recuperarnos de esta crisis, no un año y dos, vamos a estar cuatro, cinco o diez, como están diciendo algunos expertos ya. Por favor, depende de nuestro presente y nuestro futuro de nuestra responsabilidad.